Aquí intentamos ir trayendo gente, personas diferentes, para que nos den una visión constantemente distinta de lo que es este mundillo del misterio, para que esto no se convierta en siempre lo mismo, quede claro. Y hoy tenemos con nosotros otra visión de lo que es la mediunidad. A Mercedes y Hugo los conocí aquí, en este bar, curiosamente, hace ya, me parece que va para 3 años, sí. Y bueno, desde entonces, pues bueno, por circunstancias, pues hemos mantenido una muy buena relación y demás. Y vas conociendo un poco su trabajo y lo que van haciendo. Ellos, de alguna manera, actúan, tienen una manera de ver lo que es la mediunidad muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos no van ni dentro de una creencia religiosa ni en ningún tipo de actividad de este tipo, sino que ellos la mediunidad la utilizan como una herramienta para conseguir de alguna manera información y que sea diferente, que no tenga esa connotación que normalmente tiene cuando la gente habla pues de la mediunidad, esa connotación de que se mueve dentro de de una serie de creencias, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera lo que están es cada vez más estableciendo y organizando cómo enseñar y cómo utilizar esa mediunidad que de alguna manera todos tenemos, pero que a lo largo de los años vamos perdiendo porque bueno, la cultura nos hace ver que eso no está bien visto, que no debemos utilizarlo, que todo eso, esa enseñanza que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida va haciendo que esa capacidad que en cierto modo todos tenemos, pues se vaya bloqueando y la vayamos rechazando. Con lo cual, ellos lo que están es empezando a hacer técnicas que tú puedas aprender para utilizar esa mediunidad sin depender de eso, de ningún otro elemento, ninguna otra herramienta que no sea solamente tú mismo. La hemos traído aquí, pues bueno, porque creo que es una visión, o creemos más bien que es una visión interesante, porque claro, siempre vemos el mismo lado de esta historia, pero sin duda alguna es interesante el conocer que esa mediunidad es posible utilizarla sin tener que estar dependiendo de otras muletillas. Así que, bueno, yo ya me callo, van a hablar ellos, que son los que tienen que hablar, claro, evidentemente, y bueno, espero que la charla os interese, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, caras conocidas, algunas todavía no, pero nos conoceremos. Gracias a Divulgadores del Misterio por ofrecernos la oportunidad, bueno, pues de difundir, como bien dice Manuel, esa parte de la mediunidad que nosotros estamos investigando. Gracias a Manuel, como siempre, por apoyarnos. Y queríamos empezar explicando el concepto de la mediunidad. Muchos sabéis lo que es la mediunidad, pero queremos explicarla desde el concepto que nosotros utilizamos para las investigaciones. La mediunidad es la capacidad de contactar con ese mundo invisible, de hablar con esos seres desencarnados, espíritus. Voy a intentar colocar palabras que, por lo más general, solemos usar, porque no quiero apoyar ningún sistema de creencia, porque cada uno tiene su sistema de creencia. La mediunidad es la capacidad que, bueno, todo ser humano, pero desde nuestro punto de vista, más algunos que lo van entrenando, lo van desarrollando, pues pueden utilizar para vivir grandes sensaciones. Para nosotros es muy importante utilizar la mediunidad sobre todo y enseñar técnicas mediúnicas o técnicas también para desarrollar capacidades psíquicas para que personas que han perdido pues, a sus familiares puedan intentar tener un contacto desde la normalidad e intentar bueno, pues, vivir en este plano lo mejor posible, ¿no? No con esa decadencia que supone perder pues, a un padre, a una madre o a un hijo. Por otro lado, nosotros con el tema de la mediunidad hemos descubierto que ese entrenarla nos dio la capacidad, nunca mejor dicho, de poder investigar sobre la historia.
conocer más datos sobre puntos históricos, hechos históricos, también nos dio la oportunidad de indagar y conocer nuestro árbol genealógico. Vemos que hay muy poco conocimiento de nuestros familiares, nos basamos en lo que nos han contado, ¿no? O sea, de quién se llevaba mal con el otro, y encima representamos mentalmente un papel muchas veces equívoco. ¿También para qué lo utilizamos? Bueno, pues un poquito ya en petit comité, lo utilizamos para investigación de desapariciones y crímenes. Es una parte un poquito más dura de la investigación, porque vivimos experiencias un tanto desagradables, porque, claro, empatizamos con las situaciones, pero creemos que es muy útil y sobre todo animamos que gente que utiliza la mediunidad se anime a utilizarla, pues, para apoyar, sobre todo en búsqueda de desaparecidos. Haciendo este resumen, empezamos con la investigación a través de, bueno, para la historia. Cuando realizamos este tipo de investigaciones, lo hacemos por varios motivos. Uno de los motivos es porque, imaginaros por un momento, en ese sitio que a lo mejor os encantaría estar, tipo la muralla china, ¿no? Tipo Castillo de Montsegur, tipo poneros en un sitio de esos que os encantaría estar, que históricamente es muy famoso, y luego ya imaginaros con una capacidad mediúmnica para poder, digamos, visualizar o poder oír qué pasó durante, en el pasado, cuando se estuvo construyendo, por ejemplo, Stonehenge, por ejemplo, ese sitio tan fantástico. ¿Para qué lo utilizamos también? Porque pueden salir la escritura de libros, podemos obtener información en primera mano del sitio donde estamos y podemos obtener información y la podemos usar con otra información que hemos recabado nosotros, ya sea de libros o de internet. Es decir, la mediunidad nos sirve para obtener más información de la que podemos obtener ya de por sí en los libros y demás. Hemos estado en sitios, hemos estado en bastantes sitios, por ejemplo cuando estuvimos en Belchite, en Zaragoza. Para el que no conozca Belchite, pues fue un pueblo que durante la guerra civil fue, pues, masacrado por las bombas. No vamos a entrar en bandos, no vamos a entrar en ideas, no vamos a entrar en nada de eso. Antes, nosotros cuando estuvimos, antes de llegar a Belchite, hubo un sitio que nos llamó muchísimo la atención, que es un seminario que hay, que está un poquito alejado de Belchite. Paramos lógicamente con el coche y el sitio, la verdad que es, os recomendamos que vayáis. El sitio es espeluznante porque es que puedes leer el cartel en la entrada donde te cuenta, pues, la cantidad de bombas que cayeron, el tamaño, una serie de datos, pero si uno entra dentro de ese seminario, que ya de por sí pone prohibido el paso porque se puede derrumbar, y hace fotos o hace vídeo o se para un segundo simplemente a notar las sensaciones, aquello es una pasada. O sea, es lo único que puedo decir, es una pasada. Luego ya ves, por ejemplo, los agujeros de esos misiles, o sea, es impresionante. Luego, claro, yendo, esa sería la parte terrenal, digamos, ya yendo con ella, lógicamente, pues aquello, o con un medium, aquello ya se multiplica de una manera espectacular, porque ya empiezas a saber, por ejemplo, que allí había muchísima gente que no tenía agua, que estaba pasando sed, que estaban heridos. Ves cómo las enfermeras suben y bajan por un edificio que actualmente lo ves destrozado, pero lógicamente con la capacidad de la mediunidad puedes trasladarte a ese momento. Bueno, recuerdo que ella me decía que olía a podrido, o sea, así de sencillo y así de claro, y de hecho, pues tuvo un momento
en el que pues, tuvo que vomitar, básicamente. De esas sensaciones tan fuertes que ella sentía ahí en el seminario. Sí, porque realmente, a ver, si estáis escuchando esto diréis, vaya, pues vaya utilización de la mediunidad, ¿no? El sufrirlo o tener la percepción de un olor desagradable. Va más allá. La sensación de poder localizar a través de la sensación olfativa, estado visual y además empático, que creo que es muy importante en la mediunidad, te ayuda a conocer lo que realmente es el ser humano. Vivimos en un mundo muy poco empático, el sistema cada vez es menos empático, hay menos sensaciones, menos amor, menos cariño, y los médium tenemos la suerte de utilizar la capacidad para sentir la historia y ver que, bueno, pues, que son ciclos que se repiten constantemente. Soy de la idea que cuando vemos, sentimos o vemos esas escenas tan maravillosas, aunque represente muchas veces la terminación de esta vida, ¿no? La muerte, lo que llamamos la muerte, es como que se calma el campo espiritual. Para nosotros es muy agradable sentir cómo un espíritu traslada ese sufrimiento y luego ya se calma, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos un problema y queremos hablar con alguien. Necesitamos transmitir, necesitamos sacar ese problema, pues esto es lo mismo. A través de la escritura automática, hay muchos médium que utilizáis la escritura automática. Yo tengo aquí a personas que han venido a vernos, que son médium que trabajan también con la mediunidad del arte. Pueden representar a través del dibujo las escenas. Y no solamente me baso en escenas escabrosas, ¿no? Sino escenas también de felicidad. Allí en el seminario de Belchite, nada más entrar, yo intento no ver ninguna información, evidentemente, porque el cerebro recepciona mucha información y muchas imágenes durante el día. Puede ser también una sugestión mía, soy humana. Entonces, lo que hago es directamente entrar al sitio, Hugo es el que va informándose para luego atar y colocar datos, escribir, ¿no? Y hacer un poquito, o el documental, que nos dedicamos a realizar documentales. Y sí que la primera sensación fue escuchar un canto, ¿no? Cantos. Tienes también sensaciones agradables, esos pensamientos, esos estados de conciencia que realmente se quedan, ¿no? Porque, ¿qué es un espíritu? Bueno, hay muchas formas de explicarlo, pero para mí son estados de conciencia, pensamientos que se quedan cuando nos desmaterializamos. Para mí simplemente es eso, ¿no? El poder de transmitir el sentir. Entonces, a través de la mediunidad, con la investigación histórica, recopilamos datos y muchas veces nos damos cuenta que cuando leemos algún libro o nos cuentan qué ha sucedido, no coincide con los datos que el medium está trasladando, transmitiendo. Es mentira lo que se escribe en un libro, no podemos decir eso, no podemos decir que sea mentira, pero sí sabemos que cada uno cuenta la historia también en base, bueno, pues, a ideales políticos o cómo lo vive en primera persona o lo que sucedió en su familia. Entonces, a través de la mediunidad tenemos el privilegio de poder dar más información, cómo iban vestidos, qué es lo que utilizaban y vivir grandes experiencias. En el desarrollo, después cogemos toda la información e intentamos llevarla o bien a escritos, que ya publicaremos en su día y en su momento, y también lo llevamos a documentales. Realizamos documentales, en el cual pues, se realizan imágenes, se coloca la historia, que podéis encontrar en los libros y demás, y yo me conecto y empiezo a expresar lo que son, bueno, pues, los mensajes que los espíritus nos transmiten. ¿Con qué tipo de mediunidad? ¿La habéis leído en los libros, en internet? ¿Qué tipo de mediunidad hay? Auditiva, visual, pero sobre todo con la empática. La mediunidad está muy mal vista en este sistema porque siempre la relacionáis, digo relacionáis algunos, con la evidencia. Con nosotros se ha puesto en contacto personas que nos han pedido que le digamos el número de la lotería. Vamos a entender que hay gente que confunde términos, pero también por lo que se ve en la televisión, ¿no? Lo que se está vendiendo. También hay que pensar que estamos muy manipulados por ciertos temas. Entonces nosotros la mediunidad, con los tipos de mediunidad, vemos que hay médium que son capaces de desarrollar más el estado visual, que no les cuesta ver, que no tienen miedo a ver. Con lo cual, en una investigación, cuando quedamos con un médium que ve, es el que va describiendo. Hay médium, como decía anteriormente, que como no lo pueden expresar, lo dibujan y hacen cuadros.
y hay otros medios que te van diciendo el olor que vas percibiendo, ¿no? Muchas veces habéis oído, ay, pues he tenido una sensación de olor a flores. Genial, yo también, pero también he olido a podrido. Si hay muerte, el estado de putrefacción evidentemente no me va a oler a rosas. ¿Es desagradable? Sí. ¿Que es una capacidad que está latente y la vas despertando? Sí. ¿Que tienes que vivir ese momento? También. Porque yo me voy del seminario del Belchite con una sensación principal, que es, primero, darme cuenta que ahí no había montado un negocio. Curiosamente, ese seminario está, no sé si conocéis a alguien, si habéis podido pasar, está en medio, o sea, vas por la carretera y está a un lado con un cartelito. No hay una entrada, no hay nada, no está protegido. De hecho, lo primero que dijeron los espíritus es, ¿por qué estamos tan abandonados? Y a mí no me dejaron entrar. Yo entré y se ve que harán cosas allí extrañas, no me voy a poner a... que relacionaron a lo mejor un campo mediúnico, y lo primero que hizo fue una fuerza en separarme de ese sitio. Yo ya luego, con permiso, cuando fui aceptada, empecé a escuchar la historia. Nos dimos cuenta que estaba ahí en medio, que no había nadie que te explicara, pero el seminario simplemente un cartel. Y creo que a la historia y los sucesos hay que darle una importancia, por lo menos para no volver a repetir lo que sucedió por aquellos entonces. Bien, vamos a pasar, si te parece bien, a siguiente tipo de investigación. Y al final, al finalizar la conferencia, me gustaría... Disculpa, un momento. Me gustaría que gente que trabajéis la mediunidad también podamos debatir, ¿no?, sobre experiencias que habéis tenido, porque me parece muy importante que veáis lo normal que es que desarrolléis vuestra capacidad como ser humano. Aquí tenemos tres imágenes del seminario de Belchite. Esta es, pues, según entras. El edificio era bastante más grande, lógicamente, entre la guerra, entre el tiempo que ha pasado, entre que no se ha cuidado tampoco, porque no se hace tampoco por cuidar ese tipo de momentos históricos, porque creemos que ese tipo de cosas habría que cuidarlas, habría que mantenerlas. Esta es la parte de atrás del seminario, es decir, si rodeáis todo esto, llegáis a esta parte de aquí. Luego realmente era muy grande el seminario, muy grande. Y este es el boquete del que os hablaba antes. O sea, este boquete lo veis en directo y es impresionante. O sea, es algo fuera de lo normal. Claro, tienes que situarte allí, tienes que dejar un poco todo y decir, a ver, qué es lo que pasó aquí, por qué ha pasado, todo. Entonces, en el momento que te liberas de unas cuantas cosas y empiezas a vivirlo realmente, te das cuenta de que es impresionante, de que estás en un momento de la historia, justo en ese momento, ¿vale? Si queréis ir a visitarlo y trabajar vuestra mediunidad, vais a ayudar mucho al campo espiritual. Daros cuenta que falleció mucha gente, se cometieron muchas barbaridades. De hecho, lo primero, que llevaros agua, porque vais a detectar que tenéis mucha sed. Los medios que trabajáis con la empatía del espíritu, vais a tener que beber agua, porque claro, vivís la experiencia que ellos viven, hambre y sed, ¿no?, que los mataban así mayormente para que fuera más cruel. También os invito a que las personas que trabajéis la psicometría, capacidad también, bueno, capacidad psíquica, si tocáis lo que es la estructura y cerráis los ojos, vais a notar el estado vibracional de las bombas. Pero también, si os lo lleváis, la mente la trabajáis en un estado positivo, podéis escuchar las sonrisas de niños. ¿Bien? Podéis jugar con las sensaciones para vivir el momento. Si escribís libros, si componéis música. Yo no soy compositora de música, pero si lo fuera, me iría a un sitio como de estas características, a sentir y a través de la música transmitir la historia. Este sitio está pasado Belchite, por si algún día queréis ir, ¿vale? Porque está ahí perdido, ¿no?, en la carretera. Si vais a Belchite, vais a ver que hay un Belchite viejo, que es el Belchite que todo el mundo visita, que está detrás de las murallas, digamos, donde tú pagas, hay unos guías que te cuentan todo y demás. Enfrente está Belchite nuevo, ¿vale?, que supuestamente pues era para esas personas que vivían en Belchite, que como estaba hecho polvo supuestamente, pues lo construyeron y demás.
Pero si continuáis la carretera y vais hacia el siguiente pueblo, os vais a encontrar esto, ahí en medio, ¿vale? No tiene ningún reclamo, no tiene nada, no tiene absolutamente nada donde puedas decir o te llama la atención o no te llama la atención, ¿vale? Y es de lo que, digamos, podemos decir, se quejaban esos espíritus que había ahí, de por qué nosotros estamos fuera, ¿vale? Cuando realmente hemos sufrido igual que la gente que estaba en Belchite, ¿vale? Bien, vamos a pasar a otro tipo de investigación. Si queréis, vuelvo a decir, a finalizar la conferencia podemos desarrollar más. Daros cuenta que viajamos por toda Europa, hemos estado en diferentes sitios y bueno, tenemos mucha información de muchos lugares que luego, si queréis, podemos compartir. Pasamos a la investigación ancestral. Bueno, pues como bien indica el nombre, investigación de el pasado de nuestro árbol genealógico o incluso de personas pues, que vienen a solicitar ayuda al médium para ayudarles a investigar sobre sucesos. ¿Qué sucesos? Mayormente nos encontramos que, lo que os decía antes, la gente no conoce la historia de su familia y es muy importante, si nosotros queremos evolucionar, tener conocimiento de todas las personas que están detrás de nosotros sujetándonos para poder ir hacia adelante, ¿no? Vivir. Con la investigación ancestral, el médium, a través de conexiones de imágenes, ¿no? El médium que vemos que utilizan fotografías, yo personalmente solamente lo utilizo para psicometría, no con la mediunidad, pero hay médium que utilizan imágenes de fotografías de ancestros para detectar y dar información. Información como, ¿a qué se dedicó un tío abuelo? ¿Qué vida llevó? ¿Tuvo hijos bastardos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estuvieron repudiados? Es muy interesante porque me he topado con muchas personas que están muy perdidas, pero porque no conocen nada de la historia de sus familiares. Se queda siempre en papá, mamá, abuelos, y les interesa además conocer por qué ellos les gusta o tienen devoción por algo, ¿no? Porque a lo mejor me gusta mucho cocinar y es que yo tuve un tío pastelero. Y a través de la mediunidad, bueno, pues vamos contactando con aquellos espíritus, dejamos claro, no invocamos, no somos invocadores de nada, sino contactamos a través del campo mediúnico, desde la naturalidad. Hablamos con quien quiera hablar, invitamos a que hablen con nosotros, como nosotros con ellos, y obtenemos mucha información. ¿Con qué objetivo? El objetivo es el placer que se obtiene. Todos estos objetivos, si luego lo vais a preguntar, ya lo contesto. Para mí es un lucro emocional. Nuestras investigaciones y mucha gente que hay aquí nos conoce, las hacemos con el dinero que recogemos de nuestro trabajo, de los trabajos paralelos, y el lucro es emocional, es decir, poder vivir las sensaciones de un abuelo, de un bisabuelo, conocer la historia, los olores, conocer a niños que fallecieron y poder vivir con ellos por un momento, es emocionalmente lo más bonito que pueda pasar. Conocer sobre todo qué historias pudo haber de un abuelo, una abuela, dónde se conocieron. Incluso ver que muchas veces los espíritus no aparecen juntos. O sea, yo he hablado con familiares míos que le dicen, ¿y dónde está la abuela? Por poner un ejemplo, y te dice, no lo sé, pero yo estoy en mi lado y ella está en el otro. Deja, deja. Cada uno, ¿no? También en ese plano tiene el derecho de elegir si quiere seguir. Con los tipos de conexión que se utilizan, aquí mayormente los médium utilizáis, por lo que he visto en ejercicios que realizamos, la escritura automática. Ya sabéis que es principal relajar la mente, no estar sugestionados y además intentar no conocer mucho de la historia. Y a través de la escritura ellos se van comunicando y cuentan esa historia que luego además parece un libro. Es que parece un libro, podéis hacer hasta el libro de vuestra familia. También nos encontramos que las investigaciones ancestrales van unidas a injusticias terrenales que los espíritus intentan, ¿cómo lo diría? Intentan dar paz. Me he topado con gente que ha querido hablar con algún espíritu para saber dónde estaba la herencia, ¿no? No os debería sorprender, aquí en España sucede mucho, ¿no? Cuando uno fallece, se queda en el hoyo, no hay una cultura de más, y es más temas materiales. Sí, nos hemos topado.
cada uno es libre de utilizar su mediunidad como quiera. Para mí no es lícito, no lo entiendo porque no lo comparto, ¿no? Pero sí que ha habido casos de temas de herencia que era por injusticia, o sea, por hacer justicia a la familia, no por enfrentamiento. Hubo un caso, voy a contar, que me pareció muy curioso. Estuvimos en una casa y no encontraban la herencia de, o sea, el papel donde costaba, quién se quedaba con cada cosita. Claro, si no se encontraba, se lo quedaba el banco. Ahí ya hablamos, ¿no? De otros, con otros términos, con otro idioma. Entonces contactamos con el espíritu y fue dando datos. ¿Cómo contactamos? A través de la empatía. Primero, relacionamos a través del cuerpo, lo identificamos, confirmamos que sea ese espíritu. Si fallece, a lo mejor, un derrame cerebral, ¿qué detectas? A lo mejor un movimiento cerebral, si estás a disposición de la empatía del fallecimiento. Y luego ya empiezas a detectar como una personalidad, empiezas a pues mira, alguien que se tocaba mucho el dedo o se tocaba mucho el cabello. Entonces el familiar identifica que sí, que realmente es fulanito. Luego contactas a través de visiones, estados visuales. Aquí podemos utilizar también la clarividencia, chicos, los que trabajáis la clarividencia, que estéis por aquí quitando la mediunidad, podéis viajar en ese no tiempo para ir a la imagen de la casa o del salón, porque supuestamente estaba allí el testamento. ¿Ves? A lo mejor son imágenes. No os creáis que vemos como una película. Mucha gente dice, anda, entonces con esto podríais arreglar el mundo. No, son imágenes. A lo mejor ves el color marrón, a lo mejor ves un mueble, a lo mejor ves una prenda. Vamos a analizarlo. Análisis. Armario. Bien, entonces nos dirigimos al armario. El armario era un armario antiguo que tenía doble fondo. Claro, ¿quién iba a pensar que alguien detrás de la chapa del interior había colocado un testamento? Pues ahí estaba el testamento. ¿Qué supuso eso para los familiares? Poder repartir buenamente llaves, eran prendas, eran objetos, los recuerdos de aquella persona. Y la vivienda, pues cederla a familiares pues que no tenían en ese momento ningún sitio para vivir, con lo cual fue un acto de humildad, en cierto modo, desde estos seres humanos, con lo cual la mediunidad sí está a disposición desde nuestro punto de vista. Bueno, Hugo, sé que me pongo a hablar. ¿Cuántas experiencias? No, desgraciadamente, a ver, sabemos muy poquito de nuestras familias. Hay gente que o bien no sabe o bien sabe encima lo típico de uf, este o este era más malo que... ¿vale? Y eso es por lo que te decía, a lo mejor era malo porque uno dijo que era malo, pero es que luego te encuentras a otro y te dice, este era un bendito. Y dices, bueno, ¿a quién creo yo? ¿A este o a este? ¿Vale? Gracias a este tipo de investigaciones puedes saber cómo era la persona, porque es que además algunos espíritus siguen siendo igual en el lado invisible que como eran aquí. Hay algunos que no dejan ese carácter, o sea, todo el mundo es como, no, si en el otro lado son todos muy buenos, bueno, pues yo ahí tengo algo que decir, ¿vale? O tenemos algo que decir, porque tenemos experiencias de hombres que aquí eran tremendamente, vamos a llamarlo, celosos, y en el otro lado seguían igual de celosos. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Si ya te has desprendido del cuerpo, ¿qué haces siendo celoso en el otro lado? El pensamiento, ¿verdad? El pensamiento, o sea, que se queda instalado. Era algo espectacular, porque que lo seas aquí, pues bueno, entre comillas, pero que lo seas en el otro lado, cuando ya te has quitado este traje que llevamos, este vehículo, que ya nos hemos quitado supuestamente el ego, la ira, la avaricia y todo lo que conlleva todo esto. Entonces, la verdad que viene este tipo de cosas viene muy bien para conocer cómo era tu familia. A mí, por ejemplo, me ha servido pues para saber cómo dónde nació mi bisabuelo, cosa que nunca he sabido. ¿Por qué? Pues porque por esas circunstancias de la vida fue como fue repudiado por algunas acciones. Luego te pones a investigar, te pones a mirar y realmente no era tan malo como me han contado. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, hacemos juicios a partir de lo que nos cuentan. Y eso creemos firmemente que es injusto. Hasta que uno no investigue y hasta que uno no tenga pruebas reales de que una persona era mala, vamos a ese malo, ese término de malo,
no podemos actuar de esa manera. Y este tipo de investigaciones nos viene fantástico para tirar del hilo y para conocer pues de dónde venimos, básicamente, porque muchas veces ni lo sabemos, desgraciadamente. Bien, pasamos a otro tipo de investigación. Bueno, aquí tenéis unas fotografías ancestrales. Esta fotografía corresponde, bueno, pues a la imagen de un familiar que estuve buscando durante un tiempo. No sabía dónde estaba enterrado, tampoco constaba en ninguna información en el ayuntamiento de la zona. De hecho, la que constaba estaba equivocada. Sí, bueno, las flores las puse yo. La cruz era una cruz que estaba en medio de nada. Todo el mundo lo pisaba porque no sabíamos, una persona pues, bueno, pues con un nivel económico bastante bajo, y buscábamos su cuerpo. A través de la empatía corporal, bueno, pues el espíritu como que me fue empujando, ¿no?, hasta llevarme a la zona. Claro, no me dice estoy aquí, ¿vale? Pero sí que te da, lleva a la zona. Luego, por lógica y conclusiones, bueno, pues detectamos que había una crucecita perdida por ahí, solita, y por la descripción de que él hace de cómo se sentía, intuimos que era ahí. Y luego nos lo confirmó el enterrador, que curiosamente el hombre llevaba mucho tiempo y nos dijo, si es que esta cruz estaba aquí, no sabíamos de quién era el cuerpo. Gracias a conocer o a mover esta emoción, yo recibo en la familia, o sea, la familia recibe una alegría y se ve que como que el campo de la gente, el campo terrenal se abre. Es como, no lo percibimos directamente, pero es como si lleváramos la penitencia, la pena de aquellos espíritus. Y al colocar esa justicia, porque para él pues sería justo tener una cruz, porque sería creyente, o un lugar donde llevarle unas flores a ese cuerpo, un cuerpo ya ahí enterrado, o bueno, cenizas o un esqueleto. Vimos que la familia alrededor empieza a tener buena suerte, bueno, empieza como que a recuperarse. Empieza a observar que enfermedades que había en los familiares empiezan a mejorar, no por milagros, sino porque empezaban a encontrar a lo mejor médicos adecuados y en su momento pues no encontraban respuesta. Y vemos que se crea como un campo, un movimiento de sanación también en las personas que estamos aún encarnadas. Y la fotografía corresponde a ello. Y bueno, es una fotografía también de ancestros. Vamos a al siguiente tipo de investigación, si quieres, que es la más terrenal, la explicas. Bueno, este tipo de investigación es para desaparecidos y hacemos para personas desaparecidas y para, lo aplicamos también en crímenes, ¿vale? Es lógicamente pues un poquito más dura que la histórica, porque bueno, en la histórica sí te puedes encontrar cosas duras, en la ancestral también, pero aquí estamos hablando ya de crímenes que han sucedido de manera bastante complicada, ¿vale? Generalmente es el espíritu el que se pone en contacto con nosotros, con ella en cuestión, y le solicita ayuda, ya sea bien por voz, digamos, o bien por imágenes, pero nos pide ayuda porque lo que ellos quieren es básicamente contar su historia. Es tan sencillo como eso. Ellos quieren, no es que quieran reconocimiento, pero lo que sí quieren es que vayamos al lugar en cuestión y que investiguemos, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros a partir de ahí? Pues lógicamente empezar a obtener toda la documentación posible sobre esa desaparición o sobre ese crimen, dónde ha sucedido, cómo ha sucedido, temas en periódicos, es decir, toda la información que nosotros podamos sacar, la sacamos. Generalmente soy yo el que saca la información y soy yo el que me empapo de todo, básicamente porque no es que ella no deba saber nada, pero tiene que saber solo un poquito. Porque si ella va con determinada, con más información de la que tiene que ir, ella puede crearse una imagen que a lo mejor no es la correcta. Entonces es mejor ir en limpio, digamos. Y yo soy el que saca mapas, el que lleva todo impreso, también con el ordenador.
y demás. En este caso, bueno, empezamos con este tipo de investigación con la esperanza, de ayudar a nivel terrenal, es decir, poder ayudar en la búsqueda de desaparecidos o incluso descubrir al asesino, ¿no? Evidentemente no. Uno, porque no son datos 100% fiables en el sentido de que no podemos ir a la policía y decir, este es el asesino, porque yo lo he visto a través de la mediunidad. Yo no conozco, a lo mejor a uno de vosotros sí conocéis, ningún medium aquí en España, fuera de España sí que conozco que la mediunidad se ha utilizado para investigación y de hecho están bastante protegidos, pero aquí ha habido mucho mamoneo, disculpad la palabra, con todo este. O sea, nosotros somos muy cercanos a casos muy conocidos, desgraciadamente, ¿no?, por los medios de comunicación, incluso hemos contactado a nivel personal con padres y sabemos de que medium han pedido dinero por decir dónde está el cuerpo, incluso medium que decían que el cuerpo estaba en otra zona y bueno, vamos a ponernos en el dolor del familiar, ¿no? Creo que es muy delicado llegar a hacer una llamada y decir yo sé dónde está su hijo, su hija o el cadáver. Esto tiene que quedar mayormente en que la mediunidad nos pueda ayudar a recopilar datos que, vuelvo a repetir, puede ayudar a mover situaciones a nivel terrenal. Voy a poner ejemplo un caso sin decir nombres, ¿vale? Voy a saltarme el que íbamos a decir porque me ha resonado por algo otro. Estuvimos en un sitio investigando un suceso que fue muy perturbado. Cuando hicimos conexiones, nosotros solemos coger casitas, alquilamos casitas o apartamentos, vamos con la familia, siempre vamos con la familia. Y nosotros nos conectamos a través de la mediunidad, cogemos espacios que no estén compartidos, porque bueno, primero nos parece que nos pongamos a hacer este tipo de actividad delante de nadie, y segundo, pues para tener más intimidad. Empezamos a investigar con los datos que había de la época y se magnificaron los espíritus, hablo en plural, y nos empezaron a contar una historia del suceso. Cuando empiezan a contar la historia, me llevan al suceso a través de imágenes, como si estuvierais viendo una película, pero con imágenes descolocadas. Cuando empezamos a montar el suceso, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que se ha vendido, iba a decir, bueno, se ha expuesto, ¿vale?, en periódicos y demás. ¿Qué sucede? Cuando te das cuenta de lo que hay detrás, tienes un gran despertar, porque te das cuenta que te enseñan lo que quieres ver. Muchas de las noticias que vemos de desapariciones, y muchas de las que no vemos, hay un montón de gente que desaparece en España. Mucha gente que ya no solamente esté fallecida, sino pues que ha desaparecido por secuestros y demás. Nos damos cuenta que cuando contactamos con el espíritu como que se relaja, entra en ese estado de paz, luego ya se lo llevará los guías, como queráis llamarlo, ¿no?, los asistentes, el nombre que queráis decir. Nosotros no somos dioses, no llevamos a nadie a la iluminación, pero sí que entra en un estado de calma y cuando vemos la verdad, es sorprendente. A los días, en un caso que estaba archivado, a los días nos enteramos por la prensa que abrieron el caso, que habían encontrado pruebas. Ahí no decimos, guay, nosotros hemos encontrado, ni vamos y contactamos con nadie, decimos, es que ha descrito que era esta persona o he visto un grupo de personas realizando una tortura con estas características. No podemos meternos en lo que no nos corresponde. Eso lo tenéis que tener claro. Podemos dar ayuda. Hemos estado en investigaciones de sucesos que hemos colaborado con la búsqueda. Nos hemos cogido nuestras botas de montaña, un suceso que hubo recientemente de la desaparición de un niño, nos fuimos a hacer una batida con la gente. Se pedía ayuda. Cogimos el coche y con la policía te coge los datos y colaboramos en esa búsqueda. Luego nosotros, a través de la conexión, contactamos, porque yo primero chequeo para ver si está fallecido o si conecto a través de una capacidad, evidentemente, bueno, pues está desmaterializado, desencarnado. Bien, entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar con ese espíritu y curiosamente aquel día la policía encuentra una prueba, pues de alguien que la dejó ahí y metió la pata hasta el fondo. Bien, con esto os digo, la capacidad humana, la mediunidad, vuestro cerebro, vuestra mente, es capaz de mover
muchas situaciones y ayudar. No solamente los médiums estamos para hablar de religiones, imágenes, o esas invocaciones que creéis que hacemos, sino para ayudar al ser humano. Hay mucha gente que acude a nosotros para pedir ayuda, no a nivel psicológico, ojo, no me voy a meter en un término equívoco, sino que a través de la mediunidad se podía contactar incluso con hijos fallecidos. Tenéis que ver la mejora que obtiene ese papá o esa mamá cuando escucha a un hijo decir: yo estoy mejor que tú, ¿qué haces llorando? Si sois vosotros los que estáis sufriendo. Tenéis que ver la mejora que tiene un padre o una madre, que para mí es algo muy delicado, que es mayormente trabajo con ese perfil de persona, con una persona que ha padecido esa situación, disculpad. Lo conmovedor que es para mí poder sentir a un niño en mi cuerpo y que una madre pueda tocar con las manos. Y que esa madre cierre los ojos y a través del tacto de un medio pueda sentir a su hijo. Estamos viendo auténticas barbaridades desde mi punto de vista, como tecnología que ahora va a sustituir a los difuntos, imágenes que van a salir para poder ver a un hijo. Hay que verlo desde el corazón, hay que sentir el recuerdo, hay que ayudar, tenéis que ayudar, tenéis que potenciar vuestra mediunidad para ayudaros a vosotros mismos, a llevar ese periodo de transición, a conocer los estados de conciencia, pero sobre todo tenéis que brindar la oportunidad a gente que no puede salir adelante, a que pueda hablar con un hijo. Y no me vale, ¿cómo está mi hijo? Dice que está bien. No me valen esas cosas. Lo siento, lo he pasado muy mal. Lo he pasado muy mal porque he tenido gente que la han estafado. He tenido gente arruinada por hablar con un hijo. Eso es una barbaridad. Prometí a Hugo que no íbamos a hablar de cosas, de críticas, pero lo siento, veo a gente aquí con la que he trabajado y me nace porque para mí han sido impresiones muy fuertes. Para mí ver madres que luego se han interesado en potenciar su mediunidad a través de entrenamientos que nosotros realizamos, sí, cobramos el tiempo, trabajamos, no sacamos nuestra bola de cristal, sino entrenamos el cerebro simplemente a desaparecer lo que estás viendo y pon lo que hay, coloca lo que haya detrás. Es muy sencillo de verdad. Y ver cómo esa madre es capaz de escribir y escribir con su hijo y que te diga: Merche, a veces creo que es mi imaginación. Yo le digo: ¿y qué? ¿Tú eres feliz? Y decir: noto a mi hijo jugar. Perfecto, disfruta. Para eso es la mediunidad. En el tema de los crímenes, nosotros lo hacemos mayormente por esa comprobación que cada vez que vamos o intentamos, o bueno, nos movemos con esos papás, ayudamos el apoyo emocional, no como profesionales de la psicología, sino como medio, pues vemos que el acompañamiento o esa lucha, ¿no?, de que el sistema te apoye con los juicios y demás, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo si animas a la gente a seguir viviendo. Hay que seguir viviendo por muchos sucesos escabrosos que hayan vivido. Y hay gente, yo conozco a gente, a medium, que sí, que tienen pues, pequeños grupitos donde a través de imágenes, gente que hace visión remota o gente con la clarividencia, ve escenas de sitios donde puede estar el cuerpo y que tiene sus contactos. Esto mayormente ocurre en los pueblos, ¿no? Que es como que hay más confianza para hablar con el policía y demás que si lo haces aquí en Madrid. Y han encontrado a la gente, no hablo de gente fallecida, gente que a lo mejor se ha perdido o gente pues, con una demencia senil que se ha podido perder, que hay muchos casos de desaparición. Entonces, para eso utilizamos nosotros la mediunidad, para investigar. El lucro emocional, no cobramos por las investigaciones. El lucro, conocer la historia y darte cuenta de lo que ves ahora mismo, es lo mismo que hubo ayer y antes de ayer con diferentes personajes. Y darte cuenta que tienes que vivir de una manera más tranquila y sobre todo con paciencia. Porque la mediunidad se trabaja desde la paciencia. Hay una parte, que muchos conoceréis, que es que el médium se vuelve adicto a los mensajes, quiere obtener mucha información.
Y tiene además, entra en un problema de obsesión desde mi punto de vista, ¿eh? Es lo que enseñamos nosotros. No os toméis esto como una obsesión, vivirlo, vivirlo, ayudar y estar tranquilos o en paz, como diríais. Te dejo, cariño. No, a mí me gustaría, a mí lo que me gustaría invitar... La parte terrenal, no, a mí me gustaría, a ver, la parte terrenal soy yo. El piso más aquí, el piso más allá. Sí, a ver, yo estoy entre los dos, reconozco que estoy entre los dos, ¿vale? A ver, mi impresión de todo esto, a ver, para mí es una pasada formar parte de todo esto, o sea, así de sencillo y así de claro. En cualquiera de las investigaciones, porque ya sea histórica, ya sea ancestral, ya sea la de sucesos, cada una tiene su puntito, ¿vale? La histórica, porque a mí la historia me encanta, me vuelve loco la historia, el conocer, el saber, es algo alucinante. Entonces, el situarme, por ejemplo, en el, os pongo un ejemplo, en los restos de una del muro de Berlín, ¿vale? Y que ella me pueda contar una historia sobre algo que ha pasado allí, a mí me parece sencillamente alucinante. O sea, es que no le puedo encontrar otro calificativo. A la parte ancestral, nosotros le damos mucha importancia a la familia, mucha. Pero en el sentido, yo siempre lo digo además, nosotros ahora mismo, si no fuera por nuestros ancestros, ninguno de los que estamos aquí, ¿vale? Si no fuera por ellos, no estaríamos aquí ahora mismo. Por lo tanto, tenemos que dar gracias a todos esas personas que están por detrás de nosotros en nuestro árbol genealógico, ¿vale? Por haber estado ahí, porque si no, nosotros no estaríamos aquí o bien disfrutando, o bien pasándolo bien, o bien pasándolo mal, o bien como estemos, en el estado de consciencia en el que estemos, ¿vale? Pero es súper importante el tema familiar, ¿vale? Siempre los dejamos como un poquito al rinchi, a los fallecidos no se les va a ver. Hay gente que va el día 1 de noviembre, si no recuerdo mal, que es el día de todos los santos, y hay gente que no va ni ese día, ¿vale? Y para nosotros es que es súper importante, súper importante. Ya no solo el ir a verlos, el dejarle las flores y el hablar con ellos, sino también el darle las gracias, ¿vale? Y también el conocer cómo fue su vida, cómo lo hicieron, qué les pasó, qué no les pasó, por qué nos está... Porque luego también podemos ver qué nos está pasando a nosotros que coincide con lo que les pasó a ellos, ¿vale? Y luego, lógicamente, la de sucesos. No me acuerdo al principio cuando empezamos con la de sucesos, vamos, yo era como a por los malos. O sea, yo era, venga, a ver si metemos en la cárcel a estos. O sea, esa era mi obsesión. Hasta que pasó el tiempo y me di cuenta de que a nosotros no nos correspondía meter en a los malos en la cárcel. Llegar allí y decir, tome, como los dibujos animados, que abren la puerta y le meten, ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta de que realmente estás trabajando, cuando haces este tipo de investigación, estás trabajando más para la persona que ha fallecido de esa manera cruel, para... Es que no, porque nosotros no iluminamos. No, es que nosotros no... No podemos siempre hacer... Es que, efectivamente, es que no puedo... No puedo... Pero el tema es que... Hace poco estuvimos hablando con un espíritu y nos dijo lo siguiente. Ayer estaba en la oscuridad y hoy, que era justo el día que estaba hablando con nosotros, estoy en la luz. Yo creo que con esa frase queda bien definido el desahogo, lo que sienten ellos, porque a ver, ellos, a ver, ¿cómo digo esto? Claro, es que esto todo depende de cómo hayamos crecido, de los arquetipos que nos hayan metido en la cabeza y de lo que seamos capaces de vaciar para poder meter de nuevo. Pero es que ellos están ahora mismo en un sitio, bueno, ellos están aquí. O sea, no podemos decir que estén ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. Es que ellos están aquí, ¿vale? Pero están de otra forma. Ellos se han quitado esta parte de aquí, esa parte grosera, como dicen algunos autores, y ellos disfrutan la vida de otra manera, porque nosotros creemos firmemente que la muerte no existe. Nosotros seguimos viviendo, pero seguimos viviendo de otra manera,
seguimos viviendo sin esto, sin este traje que nos han dado para que nos movamos, para que aprendamos, para que vivamos ciertas experiencias, para que metamos la pata hasta el fondo, para que luego al año siguiente, si nos pasa, sepamos actuar, pero nosotros seguimos viviendo. O sea, nosotros lo que pensamos, la teoría que tenemos nosotros es que nosotros, no nosotros, sino todos, nunca morimos. Lo que hay es un cambio, es una transformación, pero la muerte para nosotros... Ya está, es un final y ya está. Ya está. Bueno, pues ya está. Gracias. Bueno, la verdad es que poco tengo que decir, así que pasamos a las preguntas, que es lo que creo que es lo que creo que queréis. Preguntas o experiencias, es decir, vuestra propia experiencia. Yo veo a más de un medium por aquí. Que podéis incluso relacionar una experiencia, ¿no?, que habéis tenido con la mediunidad que practicáis, con investigación ancestral, algo que podéis compartir también. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando dices que morimos y nuestro espíritu se queda aquí, ¿ese espíritu se reencarna en otro momento? Mira, el tema de la reencarnación para mí es muy delicado porque tengo muchas confusiones, te soy sincera. Yo al principio creía en la reencarnación por diferentes conductas que tenemos nosotros, como que recordamos incluso pues, en una sesión de hipnosis o demás, diferentes imágenes. Yo cuando veo al espíritu, veo un holograma, para que más o menos lo puedas identificar. No veo ni una sábana, ni un fantasma, como dicen, ni una imagen. Con lo cual, muchas veces he visto que el espíritu está como un holograma, pero que hay gente que me dice que ese espíritu es él y que se ha reencarnado. Ahí estoy yo en un proceso de investigación. Entonces, para mí el espíritu... Pues el espíritu es una imagen que nos creamos de nosotros mismos, porque evidentemente nos miramos al espejo todos los días y demás. Cuando fallecemos nos llevamos esa imagen, forma parte del pensamiento y lo vamos plasmando a través de visión. En reencarnación, que es tu pregunta, no te sabría contestar de verdad, porque estoy en ese proceso de investigación. Antes sí creía en la reencarnación. Es que te pregunto esto porque eso te hago otra pregunta. Sí. Y los niños cuando nacen, nacen con su espíritu. ¿Ese espíritu es nuevo, renovado? ¿Es de segunda mano? Según teorías, porque yo me baso en mis propias teorías, pero en teorías que he leído de gente pues, que me parecen bastante razonables por estudios que han hecho, son espíritus que eligen un cuerpo, eligen una familia, eligen el sitio donde vivir. Nuevos, ¿qué es el espíritu nuevo? Es que si esto es un sistema de evolución constante, tanto a nivel terrenal como en diferentes planos, y dicen que hay muchos planos, nunca podríamos hablar de un espíritu nuevo. ¿Un espíritu evolucionado? Sí, lo hemos oído hablar muchas veces. Que uno luego no reencarna porque está evolucionado. Bueno, no reencarnará aquí. Pero ¿y si se va a otro sitio? Entonces, yo te puedo contestar a lo que yo vivo. A lo En base a eso, en parte de las religiones, o tienen su ser o no lo tienen. Claro, pero date cuenta que yo no me baso en ninguna religión. Pero sí que es cierto que estoy en esa propia investigación. Cuando realizamos conexiones mediúnicas, porque yo estoy contactando ahora con un personaje de la historia que curiosamente hace una sesión de mediúnica a él como si el muerto fuera yo. O sea, es increíble. Si esto a nivel personal, podemos, te lo puedo contar luego si quieres, porque te vas a reír además. Joder. ¿No? Esa película, Los Otros, ¿era? Que ella no sabía que había aprendido. Sí, películas que se basan en estudios de parapsicología, ¿no? Sí, eso. Pues yo me sorprendí, esto lo saben los chicos, que yo se lo he contado, que me quedé. Empezó a dar golpes, vi una mesa, unas personas reunidas en una mesa, y daba golpes. Claro, los golpes se oían. Era como un código morse. Y empezó a hacer interferencia un altavoz que teníamos al lado. Un altavoz de pie que no estaba conectado. Que sucede, era como un código morse. Y claro, yo decía, ¿qué quieres, no? Yo me iba con la clarividencia, te vas a la imagen, te introduces a la imagen, y estaban diciendo, estás aquí,
Y yo decía, ¿pero cómo que si estoy aquí? Claro que estoy aquí. Y decía, da dos golpes. Y yo, la leche, digo, ¿cómo que de dos golpes? Dadlo tú. Pues tuve que dar dos golpes en la mesa que había. Había una mesa, aquí, supuestamente real, ¿no? Entonces, claro, aquí había otra imagen superpuesta de unas personas reunidas. Hasta que no hice así, dijeron, aquí está, ha dicho que sí. ¿Quién es el muerto? O sea, que la película es verdad. Con lo cual, no, bueno, no sé si es verdad o no, no puedo decir, porque como además vivimos desgraciadamente en este mundo del ocultismo, parapsicología, misterio, con tanto fraude, yo lo que te puedo decir es que algunos son capaces de decirte en qué época vives. Y te quedas sorprendida, porque además sabes en concreto, porque si son personas que, pues, que son conocidas, sabéis en qué época han vivido, pero vamos. Por eso te digo que yo leo mucho sobre pues conclusiones y demás. Yo voy viendo y voy diciendo, jolines, es que esta conclusión se acerca a la verdad. Bueno, la verdad. Esta conclusión se acerca, pero yo creo que la verdad nunca la deberíamos tener. Pero las preguntas que me estás haciendo, te las dejo en el aire. Pues mira, para mí es que la investigación es con un espíritu, es decir, un estado de pensamiento de alguien que recuerda un suceso y que encima veo que hay un grupo de espíritus que encima están vivos, que la muerta soy yo. No, no, pero mola, ¿no? Porque es que te, al día siguiente no te puedes levantar de la cama, te quedas en un estado como cuando despiertas, ¿no? Y te das cuenta que en qué sistema vives, te quedas en un estado catatónico, nunca mejor dicho, y dices, mira, no, da igual, ¿qué más da? O sea, vamos a ver. No cambia nada. Lo que pasa es que ese suceso lo que te abre es el... Hay diferentes planos. Claro, a llevarte más allá de... O sea, de ¿qué lo está que pasando realmente si me están... O sea, la estaban llamando de otro plano, temporal, diferente, porque esa persona que le estaba llamando ha muerto. O sea, a ver, la tumba está. No, la tumba está. La tumba está. La tumba está. La tumba está. Confirmado. Por eso el tema de morimos realmente o no morimos. Lo que es un cambio, simplemente soltamos esto y... Son pensamientos constantemente de todos. Es que es algo que ni me gustaría contestar. De verdad, porque creo que podemos volvernos locos. O sea, creo que el tema de la mediunidad es vivir grandes experiencias, situaciones, e intentar ver como que luego, de manera material, pues como que se mueven las cosas. Para ti es un orgullo, porque tú estás en tu casa diciendo, qué bien, han abierto el caso y por fin van a coger al tío este, que estaba claro que era, ¿no? Y ese es el beneficio. No te he arreglado nada, ¿no? Ya. Pero te he dado toda la vuelta bien. Es más, ya más dudas. Bueno, es que el problema de todo esto es que cuanto más sabes, más dudas tienes. Claro, más te quedas. Ese es el problema. Es que lo tienes que vivir. Mejor dicho. Es que lo tienes que vivir. A mí, que me diga alguien, mira, es que he contactado con... O es que yo, para mí la mediunidad está acogida pues, a una simbología... Yo no he vivido eso. Yo no puedo confirmar. Además, yo por hechos históricos, como he visto que simbologías han hecho tanto daño, o bueno, el apoyo a la simbología, un sistema de fe, ha sido tan bárbaro, porque ha sido tan bárbaro, pues huyo de eso. Pero yo te puedo hablar de mi propia experiencia y de experiencia de compañeros medium que hay aquí ahora mismo, que los conozco desde hace muchos años y que he visto porque conectamos, porque somos radios. Cada uno sintoniza, cada medium está preparado a sintonizar de una manera. Yo no puedo decir, ay, es que yo veo, es que yo siento, yo oigo a mi compañera, pues solo ve. No, a ver, esto es como las radios. Muchas veces cuando queremos sintonizar podemos ir mejor a una emisora u otra, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay un medium que sintoniza mejor con una frecuencia, el otro con otra, y si nos unimos, de hecho hemos realizado una investigación, que nos unimos y sacamos toda la historia. ¿O no, chicos? ¿La has visto? Entonces es bueno porque cada uno conecta y puedes montar lo que es la historia del suceso. Es muy interesante. Venga, hazme una pregunta que te va a contestar. Había una aquí al fondo. Hola, a mí me gustaría saber cómo filtráis la cantidad de sucesos que hay, de desapariciones, aparte de lo que han dicho que en algún momento llaman para mover su caso y tal. Si hacéis algún tipo de filtro, tenéis algún tipo de preferencia o algún tipo de especialidad del tipo de crímenes o de desapariciones,
concreto, cómo centráis, es abrumador, tantas cosas. Sí, te entiendo perfectamente, y además sé por qué me lo preguntas. mayormente nos centramos en temas de niños, de adolescentes. ¿Por qué? Porque no, a mí me llega mucho, no sé si es porque soy madre o no sé por qué es, pero nos centramos mucho en ese apoyo y vemos, pues hay asociaciones que se dedican a la búsqueda de desaparecidos e intentamos tirar de ese movimiento, ¿no? De ver pues chavales, chicos, chicas, incluso bueno, pues niños que desaparecen e intentamos hacer un análisis a nivel personal, empezamos a conectarnos y empatizar, que es la manera que bueno, pues que seguramente conozcas de recepcionar lo que son los mensajes. Entonces, una vez que localizamos que es fallecido, es cuando ya empezamos a contactar con ellos. Pero mayormente tenemos esa, como estás diciendo, que nos gusta ir a esos casos porque es el beneficio emocional más alto que tenemos. Por otro lado, sí que nos basamos mucho en el espíritu que aparece, como ha comentado Hugo. Podemos estar en un momento dado en el ordenador y de repente notas una sensación y empieza a describir o la ves o lo ves e incluso empieza a describir lo que es el impacto de o golpe o bueno, cómo se ha cometido el crimen. Recepcionamos la información y luego lo colocamos en internet. ¿Qué sucede? Que hay a veces que no viene en internet. Hay muchas desapariciones o muertes que no están puestas en internet, pero si no está, no pasa nada. Lo que hacemos lo trabajamos con el espíritu, que nos cuente, lo escribimos y ya ahí entendemos que hay ese desahogo. Pero tenemos más o menos ese tipo de desaparición. Aparte de trabajo, es que ya está movida la energía, en principio sería suficiente. Para nosotros sí. O sea, es lo que os hemos comentado. Nosotros teníamos al principio la obsesión, porque claro, bueno, obsesión. Nos dimos cuenta que claro, que con todas las herramientas que teníamos podíamos cambiar este bendito sistema, hasta que nos dimos cuenta que no. Pero no porque fuéramos a la policía y se nos negara una información, sino porque había unos padres detrás que sufrían mucho estas consecuencias. Entonces, sí que hemos detectado, pero fue así, a simple vista, que en un movimiento en el que he descrito anteriormente, de repente leímos que se había abierto un caso que estaba cerrado de hace la tira y que además, bueno, un caso bastante delicado. Entonces entendimos que el mismo espíritu había movido ficha. ¿De qué forma? No lo sabemos, de verdad. No podemos contestar. De entender todo el proceso. No. Mira, entender para mí es la mayor equivocación que tiene el ser humano. Yo tengo que entender lo que me han dejado entender o lo que estoy capacitada a entender, asimilar, no entender. Porque yo no puedo entender por qué alguien mata a alguien. Supuestamente tiene un motivo, una psicopatía, una desviación o una venganza, ¿no? Pero yo no puedo entender tampoco cómo se mueve esa energía. Yo lo que entiendo es que cada vez que nos cogemos la mochila, nos vamos donde el suceso, empiezo a sentir, veo las imágenes que no coinciden muchas veces con los escritos. Bueno, ya está, pues no voy a decir que lo mío sea la verdad, pero sí puedo confirmarlo, llevo muchos años entrenando la mediunidad y a las pruebas me remito, porque hemos encontrado muchas cosas en la zona, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya está. Ya hemos hecho el movimiento, nos vamos a casa viendo que el espíritu se ha desahogado, como cuando nosotros nos desahogamos, y nosotros hemos colaborado a esa búsqueda espiritual. Al principio también, les recuerdo que sobre todo yo me quejaba por la falta de información o cómo nos daban la información. Me tenía absorbida, porque es que aquello no había quien lo cogiera. O sea, ¿verdad? Es que te decían, te daban pues ciertas palabras o ciertas claro, frases enigmáticas, claro. Y te quedas con dos o tres frases y es como, pero ¿qué nos están diciendo? O sea, entre eso, entre que muchas veces nos volvíamos a casa y yo me volvía, a ver, no enfadado, pero me volvía mosqueado porque joder, pues porque quieres más chicha, quieres obtener, meter en la cárcel, quieres sí, quieres coger al asesino y decir aquí tiene comisario, le traigo al malo de la película. La reencarnación de la Dante. Solamente te falta decir que claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que luego vas entendiendo y esos enigmas que ellos te dan, cada vez los vas entendiendo mejor. Pero vamos, yo me acuerdo al principio con el Google Maps, o sea, aquello era
ella dibujando algo que le estaba en una imagen que había visto, y a mí me ves en mi ordenador con 27 pulgadas y con el Google para ver, localizando a lo mejor en la zona sur donde hay un lago, donde hay una montaña, y volviéndome loco. Y ella me decía, oye, Hugo, que te tienes que acostar, que son las 2 de la mañana, macho, que no. Entonces, al principio, claro, te lo tomas todo con mucha más porque claro, porque quieres hacerlo bien, quieres, y luego ya llega un momento que ya, digamos, que te sueltas. Entonces, muchas veces ella me dice, tenemos que irnos a tal sitio, y es como, vale, ¿cuándo nos vamos? Porque es el viernes, vale, y a lo mejor el miércoles tengo que buscar un piso en internet, pues venga, voy buscando un piso que tenemos que investigar tal caso, y yo ya no me cuestiono nada. ¿Y quién es? Fulanito, menganito. Entonces yo ya, yo me voy, empiezo a mirar, miramos el apartamento, buscamos piso, lo que sea, empezamos a buscar información, pero ya de una manera mucho más tranquila que como lo hacíamos antes. Pero curiosamente, a tu pregunta también, por si te puede servir, se nos facilita mucho el movimiento. Imaginaros que nos tenemos que ir a Londres. Ostras, Londres, ¿no? Pues algo sucede en ese periodo de tiempo, o sea, a lo mejor que te contratan muchas formaciones o que te llaman para realizar algún curso, que te viene el dinero, que te viene, ¿eh? Así, que te viene. Claro, nosotros cuando hemos ido a Londres, por ejemplo, como se está estas navidades, íbamos por una investigación espiritual, bueno, y aprovechas, ¿no? Te quedas unos días ahí en navidades disfrutando. Pero sí que es cierto que tienes que ser muy humilde. Tienes ante todo que saber que aunque venga de tu trabajo, te han facilitado ese trabajo. Porque estamos en una época un poco complicadita también con los trabajos. Entonces, sí que es cierto que es como que el espíritu mueve a la gente para que te contrate. Esa gente obtiene un beneficio, evidentemente, pero se abre el campo. O sea, cuando haces un servicio a la espiritualidad, no vas a obtener nada. Cambia, no estás a ver, ahora me tiene que tocar la lotería. Un fallo, ¿no? Pero sí que te quedas a su disposición y ellos te ayudan, ¿eh? Os lo digo para que os animéis. No para no querer que digas bien Londres, sino que es muy bonito, de verdad, que vivís grandes sensaciones. Bueno, yo os invito a que entréis a la página web suya. Porque claro, esto que dicen, y hemos ido, y hemos eso, y demás, muchas veces esas historias las tenéis ahí contadas. O sea, sí, ellos dos con los niños se meten en la furgoneta y tiran para adelante. Y ahí viene la historia contando cómo lo han hecho, cómo han estado. En los crímenes no salen los niños, ¿eh? Vamos a dejar que se está grabando. A los niños los dejamos en casa. Cuando la cosa es turbia, los niños se quedan en casa. Sí, pero sí. Cuando ves un poquito más de andar por casa, ahí sí metemos a los niños. Porque también incluso a los niños pues les decimos que toquen los árboles. Por ejemplo, a la pequeñita le decimos a nuestra hija, a ver, hija, ¿qué tal? Y ella pues toca, ella ve elfos y duendes. Y ella dice, pues he visto elfos y un duende y tal. Y digamos, pero sí, es lo que dice Manuel, tenemos documentales y más que nos quedan. Porque es que además nosotros, y eso me gustaría decirlo, hay muchos sitios que si no hay sangre y no hay muertos y no hay un pollo no, espiritual allí de mucho no cuidado, no hay una buena sesión de morbo. Efectivamente, parece o que o sea, con cadenas. O hay alguien con una motosierra o ahí no, eso no mola, ¿no? Pues no, hace poco estuvimos en un sitio donde además no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, sinceramente, en Sevilla. Que estaba un poco perdida. Según entramos a la derecha. Y, ah, sí, ah, sí. Y bueno, ella empezó, tenemos que volver, porque queremos entrar, porque no sabíamos el horario y llegamos y nos encontramos tarde. Pero llegamos y hicimos una pequeña conexión y ella dijo que había visto a una persona escribiendo todo el rato, muy agobiada, tal, no sé qué. Bueno, pues ya fuimos a la puerta, entramos y curiosamente nos dimos cuenta de que era es un monasterio que hay en Sevilla, nada más entrar. Está antes de Camas, para vuestra información, y es un monasterio donde se escribió la primera traducción de la Biblia en castellano. Claro, eso es lo que veía esa persona agobiada, veía el ventanal, claro. ¿Qué veía ella? Te trasladas, ¿no? También al momento. Vale, decía, es decir, ¿qué hará ese hombre? Que es que hay muchos sitios donde hay algo para ver. Por eso que no tiene que haber un asesino múltiple, ¿vale? Ni tiene que haber sangre, ni tiene que haber nada. Hay tantos sitios donde uno puede visitar y donde ha pasado algo que históricamente es bonito, que vamos, os recomendamos que visitéis todos los sitios que podáis y que aprendáis, básicamente, porque es que es una experiencia... Aprendéis mucho, la paciencia. La paciencia.
¿Y tenéis algún medio, que, o sea, en la página web, qué es lo que se ve exactamente? ¿Qué podemos ver en nuestra página web? La página web, a ver, aparte de los... En el web no, o sea, ¿qué, bueno, qué es lo que hacéis? Si tenéis algún medio que podamos oír, a lo mejor semanalmente, salís en algún sitio. Sí, tenemos una emisora de radio, uh-huh. Los miércoles, donde hacemos partícipe a personas, pues, desde el punto de vista de la mediunidad, capacidades psíquicas e incluso divulgadores de conciencia. Nos estamos encontrando a gente maravillosa que de su propia experiencia, bueno, pues difunde a través de la expresión todo lo que hace y bueno, nos hemos encontrado hace poco con una persona que trabaja una técnica que se llama Guajara, ¿no? Yo la veo desde otro punto de vista, que a través del agua conecta con el campo espiritual. Es impresionante. Si luego recepcionas esa información a escritos de religiones, te das cuenta que el agua, claro, es que es como un altavoz, puede ser, te puede llevar a diferentes dimensiones, planetas, como queráis llamarlo. Entonces, vemos que a través de la radio es una manera de ir conociendo a gente y de transmitir. Sí, tenemos, hemos puesto nuestra pequeñita radio donde estáis invitados a participar si queréis transmitir alguna experiencia. Yo tengo una pregunta y es para hacer medium, pues habrá que tener algunas cualidades determinadas, algunas, o sea, como de alguna manera puede ser medium. Supongo que no todo el mundo vale. Bueno, Manuel al principio ha dicho que todo ser humano tiene la capacidad mediúnica. Yo ahí discrepo un poquito. Creo que todos los seres humanos tienen una capacidad mental para activar las capacidades psíquicas. Dentro de las capacidades psíquicas está la clarividencia, que la puedo relacionar mucho a ir a imágenes, como podemos hacer con la mediunidad. Todo ser humano tiene las capacidades, lo único que no las tienen tan latentes como una persona que la pueda entrenar. Los entrenamientos mediúnicos son personas que los entrenan a través de estados de fe, ¿vale? Podría ser. Nosotros lo trabajamos a través de entrenamientos con objetos, círculos, cuadrados, relajación mental, para llegar a los diferentes estados de conciencia. Entonces, a tu pregunta, todo el mundo puede desarrollar una capacidad. Hay gente que desde mi punto de vista nace con una mediunidad, pero que la va desarrollando o la va anulando, porque hay gente que le da miedo y no quiere saber nada. Pero todo ser humano es capaz de transmitir y entrenar sensaciones, psicometría, coger un objeto y notar quién lo ha tocado o qué historia tiene este objeto. Entonces todo el mundo. Quien la tenga más desarrollada es porque la entrena de alguna manera. Es como el que va al gimnasio y entrena la musculatura. Estará más potente, ¿no?, que si yo no voy al gimnasio. Yo quería preguntar, yo no soy médico ni tengo ninguna experiencia en esto, ¿no? Pero o sea, a mí me surge la duda de realmente cómo te das cuenta de si el mensaje que estás recibiendo lo estás canalizando de alguna manera o realmente es tu imaginación, o sea, que está ahí. A mí me resultaría muy complicado. Es una pregunta que habitualmente tenemos en las formaciones, nos hacen en las formaciones y por eso consideramos que hay que entrenar. Cuando tú llevas un orden mental, es como si vas a estudiar. Cuando vas a hacer un examen, si estás con la cabeza embotada, no recepcionas igual la información que si has hecho una previa meditación, por ejemplo. Pues esto es lo mismo. Cuando vemos que el médium recibe una información desordenada, primero tenemos que ver en qué estado se encuentra la persona. Eso se ve a través de entrenamientos que hacemos. Claro, la gente, o sea, la mediunidad muchas veces, los mensajes, o bien podemos recibir la percepción del énfasis de la voz, del espíritu, de cómo tenía la voz ese espíritu, pero el 99% de las veces es tu misma voz. Que estás y te llega, claro, a ver, no estamos hablando si la persona tiene algún desvío psicológico, ojo, esto lo vamos a dejar a un lado, sino que vemos que medio empiezan a hablar muy rápido. Yo cuando realizo una conexión mediúnica puedo mantener una conversación. Antes no, antes iba más parada. ¿Cómo sé si es real? Primero, confiando en qué estado me encuentro yo. Si estoy en un estado de desesperación porque quiero tener una información, mayormente puede ser
mucho mi sugestión, imaginación, incluso recepción de imágenes de películas, ¿eh? Por eso lo que decía Hugo, no tengas información, colócate en una mesa, deja el cuerpo libre, la mente libre, quitamos obstáculos, quitamos pensamientos, cada uno con su técnica, meditación, relajación a través del agua, cada uno con la técnica, y ahí es cuando vas a ver que hay una confirmación de esa conversación con el espíritu. Porque incluso cuando tú lo buscas, a lo mejor lo que estás haciendo es precisamente que no te llegue. No te entiendo. No, cuando tú buscas intencionadamente encontrar una información, a lo mejor ahí lo que estás haciendo es interfiriendo tú con tu mente. No, porque por lo más general no conozco dónde voy. O sea, a ver, hay sitios que se conocen porque han salido en películas o en el telediario, claro. Yo antes veía la tele, es que yo ya no la veo. Pero lo que hago es activar todas las sensaciones, todas las capacidades. Empática, lo que explicaba antes, que lo que hago es sentir para ver qué síntoma tiene mi cuerpo, felicidad, encogimiento, ahogo, e incluso visual, ver, recepcionar si veo o escuchar. Entonces, lo que hago es reunir todas las capacidades para confirmar que es una conexión real y que no está sugestionada por una información que haya podido oír mi mente. Pero nos confundimos, ¿eh? O sea, date cuenta que desde pequeños estamos viendo imágenes y viviendo sensaciones. Yo siempre le digo a las personas que entrenan la mediunidad en estado puro, o sea, sin ningún sistema de creencia, me refiero, ni ningún objeto místico, es que primero trabaje la paciencia y la relajación y trabaje colocar las imágenes de lo que ahora mismo nos preocupa. Vivimos en un sistema, con lo cual tenemos cositas que nos vienen por la mente y las intentamos desvanecer para dejar entrar las primeras imágenes. Hay una teoría de la parapsicología que dice la primera imagen es la correcta, no te pongas a buscar más, que es cuando es imaginación. Es que es así, ¿eh? Como empieces, es que este dato y este es imaginación, muchas veces puede ser. No te creas. Lo que pasa es que la psiquiatría diría que también es esquizofrenia, ¿no? Hombre, pero para eso tenemos a un profesional del campo psiquiátrico. Entiendo que si, dependiendo de las conductas de ese ser humano, la forma de escribir e incluso la manera de expresarse, uno ya puede detectar si hay... Pero es que estamos hablando de campos totalmente diferentes. No es lo mismo alguien que oiga voces y su vida sea un manojo de nervios a un médium que por lo más general suele ser personas muy cabales y se detecta con diferentes técnicas que tienen los profesionales de la psiquiatría o psicología, como puede ser la escritura o puede ser el movimiento que tengas tú en las manos o la expresión corporal. Claro, puede haber opiniones, se puede ir a un médico y decir, oiga, es que conecto con los espíritus, va a decir, mire, un lesatín. Pero es que claro, es que la mediunidad no corresponde al campo médico. Creo, a lo mejor me equivoco, no sé, por aquí a lo mejor me lo puedo confirmar. Bueno, no sería un desatín, sería un esquizón. Bueno, vale, es que como no los consumo y siempre oigo la misma palabra. Es que como siempre oigo que todo el mundo toma eso que se llama desatín, por eso lo he nombrado, ¿vale? Pero vamos. Me gustaría saber cómo si crees que es necesaria la protección cuando trabajas, una protección energética, hablas que es un sistema puro, que no tienes sistema de creencias ni nada, ¿cómo te proteges tú o te crees que es necesaria la protección para trabajar? Mira, hace tiempo me acogía mucho a ideas como imágenes, cruces, aguas benditas, copas alrededor, pañuelos rojos. Ahora es que no tengo miedo. Antes creo que eso es una recepción del miedo. Es como si hablo con alguien que es un psicópata. Yo no me protejo, yo no conozco a esa persona, su conducta, ¿no? A no ser hombre, si me dice que es un psicópata, intento hablar con él, ¿no? Pero a lo que me refiero, yo no cojo ninguna protección. Sí que he sido víctima de espíritus que han sido muy bruscos e incluso daño moral, enseñarme imágenes muy negativas, pero he identificado que era en el momento en el que yo me encontraba. Mira, si tú estás pasando una situación crítica en tu vida, seguramente recepciones información de espíritus que llaman bajo astral o que estén oscuros, o para mí son, bueno, espíritus que tienen pensamientos negativos, vamos a dejarlo ahí. Pero si yo no estoy en un estado positivo,
mi vida más o menos la voy llevando, estoy relajada, no tengo que tener ninguna protección, voy a recepcionar incluso diferentes opiniones de espíritus que puedan ser más perturbados, simplemente no les hago caso, pero no utilizo nada. Si hablamos luego ya de terapias complementarias, que son otros campos que trabajan con mineralogía y demás, podríamos hablar ahí, pero creo que son diferentes conceptos de la conversación, pero no utilizo nada. ¿Tú puedes...? Ay, no, no, habla tú. No, no, pero ahora... Pero sí le voy a contestar pronto. Le doy así. O sea, ¿tú puedes discriminar cuando, por ejemplo, hay espíritus que van con malas intenciones y que te perturban y te perturban? Es que a mí no me perturban. Puede ser frases feas, ¿no? Estuve en una sesión espiritista o mediúnica en el que el mismo espíritu me estaba diciendo cómo me tenía que colocar y que me quitara el anillo de casada. Fíjate, claro, las familias que estaban me decían, es que era un poco machista y era muy posesivo con las mujeres. Claro, yo no conocía a esa persona, me decía, quítate el anillo. Yo decía, no me tengo que quitar el anillo. O sea, vamos a ver. Entonces yo lo que hago es no quitarme el anillo y hablar como estoy hablando contigo. Mira, este anillo es de un compromiso, lo llevo porque me da la gana. Vamos a hablar de lo que nos interesa, tu estado del pensamiento frente a tu familia. Ya está. ¿Era perturbado? Pues seguramente. Pero que a lo mejor con maldad y mala fe traten de, no de imponerte, pero sí de llevarte a situaciones en las cuales quieran hacer lo que ellos quieren para su beneficio, pero para tú generar el mal a través de... o sea, ellos hacer mal a través tuyo. ¿Una manipulación mental te refieres? Llámalo como quieras. No he vivido esa experiencia. Creo que tienes que ser muy vulnerable. Sí, en una época de mi vida sí era muy vulnerable y me... Bueno, voy a corregir lo que voy a decir. Creí que me enfermaba la mediunidad. Me di cuenta que la mediunidad no me enfermaba, que era mi vulnerabilidad de lo que estaba pasando a nivel personal, separaciones y demás, que lo que hacía era recepcionar esa manipulación mental que tú bien estás indicando, de quédate encerrada, tal. Pero claro, era tal y como estaba yo recepcionando todo. Estaba en una época decadente. Ahora no considero que... O sea, creo que puedes contactar con los espíritus y quedarte en tu sitio como ellos se tienen que quedar en el suyo. Si te viene un ser perturbado, al final va a llegar de tanto decirlo. Por favor. Al comentarlo, ¿no? Y encima, como se va a preguntar, ya lo hemos liado. No, pero si tú puedes de alguna manera hacerle cambiar de esa forma que viene, o sea, cambiar su... ver la vida de otra manera, bueno, la vida... Sí, bueno. Y de pronto se dé cuenta de esto que estoy haciendo, mi forma de actuar, ¿no es bueno para ese espíritu? No, porque entonces yo sería un maestro del otro lado. Pero sí que he comprobado que cuando está delante de la familia sí se bajan bastante. Hubo un caso que muchos conoceréis aquí, de un enfrentamiento de un espíritu hacia su mujer, la mujer estaba encarnada, y el espíritu seguía insultando en la conexión. O sea, yo le veía y decía, me estaba quedando flipada, una barbaridades, gritando, claro, no solo decía la mujer, le decía, está un poquito enfadado, claro, con sutileza, porque, y claro, decía, seguro que te está diciendo palabrotas porque a mí me insultaba, yo decía, claro. ¿Qué sucede en el momento de que empieza a hablar el espíritu y empieza como que a desahogarse, lo que decía antes, como si yo me quiero desahogar con un amigo, empieza a bajar ese pensamiento o esas frases? Bueno, y terminaron hablando y haciendo esas paces, ¿no? Que no había efectos terrenales y sí, luego se sucede. Entonces, creo que es mayormente cuando el espíritu habla con el familiar, no con el médium. El médium hace algo porque escucha, como que se calma. Pero si no, seríamos, ¡guau! Estaríamos preparados para decir, somos dioses, nosotros movemos el mundo. Y huimos de todo eso. ¿Son los espíritus los que contactan siempre contigo? ¿O tú buscas a un espíritu concreto? ¿Buscas a los ancestros? Sí, ahí sí. Muy bien. Yo ancestralmente sí suelo ser yo las que los busco. Contacto cuando veo que pues en la familia veo que alguien pues tiene mucha pena o se está sufriendo alguna consecuencia que resuena con una repetición, ¿no? Como cuando tienes una enfermedad y dicen, eso es genético. Entonces intento contactar, ¿de qué manera? Bueno, pues lo llamo.
los llamo con nombre y apellidos cuando no hay datos, que muchas veces no tenemos datos, si son muy antiguos, pues intenta referirlo con imagen o de qué línea, de qué parte del árbol genealógico viene, y contacto con ellos llamándoles. A veces tengo un buen resultado, otras veces no aparece nadie. Entonces, bueno, me baso en que tiene que ser lo que tenga que ser. ¿Tenéis alguna pregunta más? A él. Todos a la vez, ¿no? Bueno, pues si de todas maneras, me imagino que ahora en el personal, sí, si alguno tenéis algo más concreto, sí, seguiremos todos por aquí, siempre se podrá plantear y se lo podéis preguntar. Lo que queráis. Lo que, por encima de todo, muchas gracias, Mercedes, Hugo, por haber venido. Creo que es otra manera de, diferente un poco de ver esta historia. Y bueno, pues es la manera que tenemos todos de aprender, de ir viendo las distintas caras que tienen estas monedas, que por mucho que nos acercamos siempre tenemos, no dudas, sino que es todo una duda. Claro, o sea, claro, que, claro. Y nadie sabrá la verdad, absoluta duda. Eso está claro. Muchas gracias por haber venido y nada, lo único, bueno, un aplauso. Entonces, ¿eh?